¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a crear más ventas y te doy la bienvenida a una transmisión más de tu programa Soy Imparable, que transmitimos todas las semanas a través de nuestras páginas en Facebook, Oscar Márquez Seminars, o Rockstar Speakers, Rockstar Inmobiliario, Brokers Inmobiliarios de Latinoamérica y Brokers Inmobiliarios México. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana y que estés listo o lista para arrancar con todo esta semana, todo lo que tienes, toda la batería que recargaste, es momento de empezar a utilizarla. Antes de continuar, quiero pedirte que por favor compartas esta transmisión en tu muro, con tus amigos, con tus conocidos, con las personas que se dedican a las ventas, porque te garantizo que más de uno va a estar agradecidísimo de que le hayas compartido este video. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy tenemos algo muy, muy, muy especial, algo interesantísimo, algo que te va a ayudar a cerrar más ventas. Y esto se llama 9 palabras mágicas para cerrar ventas. Efectivamente, hoy vamos a hablar de palabras mágicas, abracadabra y todo eso que necesitamos saber para poder cerrar más ventas. Estas palabras, no creas que son palabras diferentes, son cosas simple y sencillamente que yo he encontrado que funcionan más que otras. Muchas veces nosotros no sabemos exactamente lo que decimos, pero cuando empiezas a poner atención a lo que dices, empiezas a practicar tus diálogos, te das cuenta que hay unos diálogos que funcionan mejor que otros. Y muchas de estas veces es porque simple y sencillamente utilizamos una palabra diferente en una ocasión y eso hizo que tú cerramos la venta. Entonces, en esta ocasión te voy a dar estas 9 palabras mágicas, te voy a dar un poquito de cómo las puedes utilizar, también te voy a dar ejemplos, y pues son palabras que usamos todo el tiempo, palabras que utilizamos continuamente para poder tener un excelente, una comunicación normal, eso es lo que estamos haciendo. Así es de que vamos a empezar con la primera de las 9 palabras mágicas. La primera se llama gratis, efectivamente. Gratis es la primera palabra mágica. Ahora, ¿por qué digo que es una palabra mágica? Pues simple y sencillamente porque esto hace que mucha gente llegue a ti. Esto es lo que se llama en marketing un loss leader, un lead magnet actualmente. En realidad, los conceptos lo único que cambian es la forma en que nosotros los transmitimos. Pero actualmente se dice lead magnet o imán de clientes, algo así por el estilo. ¿Qué es esto? Bueno, es algo que tú regalas a cambio de información. ¿Qué información estás buscando? Bueno, depende de lo que quieras, pero puede ser el nombre, puede ser el teléfono, puede ser el correo, puede ser algo que tú estés solicitando de tu cliente. Por ejemplo, tu cliente, de tu prospecto. Por ejemplo, vamos a decir que estás en el negocio de bienes raíces y lo que quieres es atraer clientes masivamente, prospectos masivamente, pero estás buscando, vamos a decir, personas que quieren invertir en bienes raíces. Bueno, lo que puedes hacer es hacer un post que diga, estás pensando invertir en bienes raíces o iniciar en inversión de bienes raíces, te regalo un artículo, te regalo un ebook, un libro electrónico, un PDF, lo que quieras, con las 10 riesgos que debes evitar como inversionista nuevo. Algo así por el estilo. Gratis, absolutamente gratis. Y lo que hace es que las personas empiecen a querer esta información, entren a tu página de aterrizaje, te manden un WhatsApp, las instrucciones que les hayas dado, y de esta manera empiezas a atraer clientes de una manera masiva. Las palabras gratis se han utilizado muchísimas veces, yo lo utilizo continuamente, muchos de nosotros, por ejemplo, cuando ves webinar gratuito y ya después tratan de hacer una venta dentro del webinar, pero en sí la clase o la masterclass o el webinar es gratuito, eso sigue funcionando, ha funcionado toda la vida y va a seguir funcionando. Entonces, si quieres atraer más clientes, empieza a pensar qué cosas puedes dar gratuitamente que te ayuden a generar más prospectos. Palabra número 2. La palabra número 2 es fácil. Fácil, esa es la palabra número 2. Ahora, muchas veces lo que nosotros hacemos es buscamos algo que sea
queremos comprar un producto, un servicio, pero buscamos algo que no sea tan complicado de utilizar. Y es cuando nosotros empezamos a ver cuáles son las opciones de uno o del otro producto que estamos analizando, y ahí ya podemos definir cuál de los dos queremos. Bueno, lo mismo sucede cuando tú y yo trabajamos las ventas con un cliente. Muchas veces nosotros lo que tenemos que decirle a la persona, al prospecto con el que estamos trabajando, es que el producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo es fácil de entender, fácil de usar, fácil de aplicar. O por ejemplo, las personas están en bienes raíces, los que estamos en bienes raíces. Le puedes decir, mira, tu propiedad, por ejemplo, vender una propiedad no es difícil, no es muy fácil. Pero si tienes las herramientas adecuadas, se facilita más todavía. Entonces, cuando el momento que le empieza a decir las herramientas adecuadas hace que todo sea más fácil, ya le está diciendo que hay ciertas cosas que tú tienes, que tu competencia no tiene, pero que te van a ayudar a cerrar la exclusiva, la venta de una manera más fácil. ¿Sí me voy explicando? Fácil es algo que nosotros podemos utilizar, pero que no utilizamos como debería de ser. Y créeme, fácil es una de las palabras más poderosas que he encontrado para cerrar transacciones. En mi negocio de capacitación, yo lo que le digo a la gente es de que captar exclusivas no es difícil. Es fácil siempre y cuando tenga las herramientas adecuadas o siempre y cuando no digas lo mismo que los demás. Por eso es que mis cursos de exclusivas para captar exclusivas son tan populares y tan poderosos, porque te enseño la manera fácil de hacer las cosas. ¿Sí me voy explicando todo eso? Entonces, definitivamente, si empiezo a utilizar la palabra fácil en tus presentaciones, vas a poder generar muchos, muchos mejores resultados. Siguiente palabra, la palabra número 3, remate. Remate es algo que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque da la idea, da la impresión de que está a muy buen precio. Es decir, de que tienes urgencia de venderlo. Y eso te ayuda muchísimas veces a mover los productos o los servicios. Cuando yo vivía en Estados Unidos, en Manhattan, en Nueva York, recuerdo que había una calle en la séptima avenida, no en Manhattan, en Park Slope, donde hay muchísimas tiendas. Pero todo el mundo, todas, muchas de las tiendas tenían anuncios de para siempre. Decían, a punto de cerrar, nos quedan pocos días, todo en remate. Y en nos quedan pocos días, te juro que muchos de ellos pasaron años y seguían con sus mismos anuncios de nos quedan pocos días. Pero el hecho de que pusieran gran remate hacía que la gente fuera a comprar ese lugar. Ahora, ¿cómo puedes utilizar esta palabra remate? Bueno, simple y sencillamente lo puedes utilizar de dos maneras. Una de ellas es cuando estás del lado del propietario. Tú lo que quieres es generar una mejor oferta para tu cliente del comprador hacia el vendedor, asumiendo que tu cliente sea el propietario, ¿ok? Entonces, cuando el comprador te da una oferta, le puedes decir, mira, esa oferta sería excelente si la propiedad estuviera en remate. Sin embargo, no es así. Necesitamos hacer una mejor oferta que te ayude a aterrizar tu ofrecimiento. Ahora, si tú estás del lado del comprador y lo que quieres es que tome la decisión, puedes utilizar la misma palabra. Si le dirás, ¿sabes que esta propiedad está en tan buen precio que parece que estuviera en remate? Porque ve esto y esto y empieza a enumerar todas las cosas importantes que tiene. La palabra remate te va a ayudar muchísimo para que la persona se decida a hacer un ofrecimiento en tus propiedades que tienes. Entonces, no te olvides de esta gran palabra, la palabra remate te va a ayudar muchísimo, muchísimo a cerrar más ventas. Número 4, la palabra número 4, garantizado. ¿A qué me refiero con garantizado? Bueno, garantizado es algo cuando nosotros tenemos una garantía, obviamente entiendes la palabra, pero me refiero a una garantía del servicio que estás ofreciendo. Muchísimas de las franquicias inmobiliarias que yo conozco tienen una garantía de servicio que muy pocos asesores utilizan, porque quizás por el miedo de, bueno, ¿y si no se vende la propiedad? ¿Y si no pasa esto? ¿Y si no pasa aquello? ¿Qué voy a hacer? Entonces, lo que eso hace es que mejor no ofrezcamos la garantía. Sin embargo, muchísimas, pero muchísimas veces, la garantía en realidad se puede ofrecer.
siempre y cuando tú hayas hecho tu trabajo, hayas hecho las cosas bien y hayas puesto la propiedad a buen precio, buena comisión y principalmente la exclusiva. Yo tengo, o tenía mejor dicho, cuando me dedicaba 100% exclusiva a propiedades, tenía un programa que decía, llamaba Vender tu casa es tan fácil como el 1, 2, 3. Vendemos tu casa en 90 días o no, o te la vendo gratis. En inglés, RIMA. Pero eso es prácticamente lo que decía, si no vendo tu casa en 90 días, la vendo gratis. El hecho de que yo garantizara que la propiedad se iba a vender me ayudaba muchísimo a eliminar a mi competencia. Entonces, ¿tú qué tienes en tu producto, en tu servicio, en tus herramientas que puedas garantizar el producto que está comprando la gente? Y si no lo quieres garantizar, no lo puedes garantizar, quizás es porque aún no confías lo suficiente en lo que tú estás ofreciendo. En ese caso, te garantizo que si te enamoras de tu producto, de tu servicio, de lo que tú haces, tu percepción de las cosas va a cambiar y vas a poder garantizar todo lo que quieras. Siguiente palabra, de inmediato. De inmediato es algo que la gente busca principalmente en la época actual. Actualmente ya estamos en una situación en la cual la gente ya quiere una cosa más rápida. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé en el negocio de bienes raíces, en ese entonces los beepers, no sé si te acuerdas, alguna vez viste un beeper, usaste un beeper, te contaron que existían los beepers, era una novedad. Entonces, yo me acuerdo que me dieron mi beeper y me encantaba que la cosa sonara. Muchas veces yo solo me marcaba nada más para oírlo. Y eso me hacía sentir importante porque cuando estaba yo con clientes y la cosa sonaba, pues ellos, yo pensaba que ellos pensaban, wow, Oscar está súper preocupado. Entonces, lo que eso hacía es de que yo levantaba el teléfono, llamaba, porque regresaba la llamada, ya platicaba con la persona que me había mandado el mensaje y listo. Pero la idea era de responder a las personas lo más pronto posible. Ahora, antes de los beepers, la gente llamaba por teléfono a las oficinas. Si no encontraba a la persona, le dejaba un mensaje y no había problema que le regresara la llamada al día siguiente. Mas ahora las cosas han cambiado. Los clientes actuales lo que buscan es la rapidez, lo rápido. Quiero la información en este momento. Herramientas como Google, en donde entras, pones cualquier cosa y te regresan miles o millones de resultados de lo que estás buscando en fracciones de segundo. Por lo tanto, la gente ya se acostumbra a hacer las cosas de inmediato. ¿Cómo lo puedes utilizar para cerrar más ventas? Bueno, lo que puedes hacer, por ejemplo, le puedes decir, señor González, lo único que tenemos que hacer es llenar este contrato y de inmediato empezamos a trabajar en vender la propiedad, de inmediato hago el pedido, de inmediato tienen ustedes acceso, de inmediato van a poder tener los resultados que ustedes están buscando. Entonces, de inmediato es una palabra que te va a ayudar muchísimo. Solo es cuestión, te repito, de que la empieces a utilizar. La palabra número 6, mejor. ¿A quién no le gusta estar con los mejores? A todos, definitivamente. Lo que nosotros queremos es tener lo mejor de lo mejor. Bueno, en este caso, la palabra mejor se refiere exactamente a eso. Hace unos minutos mencioné que si tú no podías garantizar tu producto, tu servicio, tenías que ver lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo. ¿Por qué? Porque si tú no sientes que eres el mejor o la mejor vendedora que hay en tu empresa, es por eso que quizá no estás teniendo los resultados que estás buscando. Tienes que convencerte de que eres el mejor o la mejor vendedora. Y quizá no tengas los conocimientos, pero eso no importa, porque lo que tienes que hacer es empezar a capacitarte, empezar a educarte, empezar a practicar, empezar a hacer las cosas. Porque hay estudiantes eternos. Entonces, si tú estudias algo, aprendes algo, empiezas a aplicarlo y haces algo, empiezas a cambiar todo tu panorama, empiezan a crecer las cosas, empiezas a vender muchísimo más. Pero principalmente cuando hablas con tus prospectos, le puedes decir, creo, sin lugar a dudas, puedo decirte que mi empresa y un servidor somos los mejores agentes de la zona. Pero eso solamente lo puedes decir cuando en realidad estás convencido de eso. Palabra número 7, nuevo. Nuevo, no me refiero únicamente a nuevo de que es un producto nuevo, aunque podrías decir
Esto es lo más nuevo que existe. Y eso le gusta a muchísimas personas. Pero también puedes decirle, nosotros nos mantenemos actualizados y siempre estamos con tecnología de punta. Tenemos lo más nuevo para promover tu propiedad. En la pandemia, las cosas cambiaron en el mercado inmobiliario. En muchos mercados, definitivamente en muchos mercados. Pero había industrias que aún se resistían un poco a avanzar. Yo recuerdo hace como 4 años vi un tour virtual de los 360, un tour virtual de 360, increíble, increíble. Pero en ese momento quizá no estábamos tan preparados para verlos, porque lo veíamos como algo que era para propiedades de multimillones. O sea, ¿para qué hacer un tour virtual en una propiedad de $100,000, no tiene caso? Sin embargo, una vez que entró la pandemia, nos dimos cuenta de que el video era la mejor forma de vender cualquier producto o servicio. Por lo tanto, necesitamos tener lo más nuevo. Actualmente, las personas, las oficinas, tienen herramientas increíbles para construir videos 360. Los community managers ya empezaron a entrar más y más y más a manejar lo que es una oficina. Un community manager era algo como que, es una persona que nada más se la pasa en Facebook. No. Actualmente los community managers hacen más que estar en Facebook. Te ayudan a crecer. Ahora, todo eso lo puedes utilizar cuando vendes y decides. Nosotros implementamos siempre lo más nuevo para poder ayudarte a lograr tu objetivo. Vender tu propiedad, comprar tu propiedad, vender la póliza de seguro o lo que estés ofreciendo. Pero siempre tenemos que poner que es lo más nuevo que existe. Por ejemplo, yo tengo un curso en este momento. Un curso que tiene lo más nuevo de cómo generar prospectos en redes sociales. Y lo hice tan fácil que cualquier persona lo puede utilizar y se convierte en una herramienta que es altamente poderosa. Palabra número 8, poderoso. Tienes que tener algo poderoso en tu presentación. Porque la presentación que tienes tiene que impactar al cliente. Si no impacta al cliente, entonces no vas a poder hacer las cosas de la manera más adecuada. ¿Qué tienes en tu arsenal de ventas, en tus herramientas que haga que tu producto, que tu servicio sea más poderoso que el de tu competencia? Y quizá tú digas, bueno, en realidad tenemos lo mismo. No, tienen algo muy diferente. Y esa es la novena palabra. Tienen algo que nada más tú tienes en realidad, pero que pueda hacer las cosas altamente poderosas. Definitivamente la palabra poderoso sí es algo que te va a ayudar muchísimo a cerrar las transacciones, siempre y cuando la utilices en el momento adecuado y en la presentación adecuada. Porque hay personas que lo que quieren es algo más, no tan bueno, que todo no sea necesario tener algo poderoso, pero lo poderoso puede ser la forma en la que cambias la percepción de la gente. Ahora, ¿cuál es esa herramienta poderosísima que tú tienes y que nadie más tiene? Bueno, esa herramienta se llama tú, y esa es la palabra número 9. Cuando tú empiezas a utilizar la palabra tú y te refieres a tu cliente, en lugar de decir, imagínense ustedes que van a poder estar en su propiedad disfrutando de un café. En mercadotecnia no se utiliza la tercera persona, no se utiliza aquellos o ellos, se utiliza tú, porque lo que tienes que hacer es posicionar a tu cliente utilizando el producto o el servicio que estás utilizando, que estás vendiendo, perdón. Escucha las estaciones de radio. Las estaciones de radio no dice la música que usted disfruta o la música que sus amigos van a disfrutar. Dice la estación que a ti te gusta, la estación que te hace disfrutar. Es decir, te están hablando de ti. Y lo mismo tenemos que hacer en las ventas. Tenemos que posicionar al cliente que ya compró el producto. Imagínate cómo estarías tú disfrutando en este momento si hubieras tomado mi curso y en este momento estuvieras cerrando tu tercera o cuarta transacción del mes. ¿Verdad que te sentirías altamente poderoso? Sí me explico cómo la palabra tú te ayuda.
No es lo mismo decir, tengo un curso que te va a ayudar a ti a cerrar tres o cuatro transacciones por mes, a decir, tengo un curso que nos puede ayudar a cerrar tres o cuatro transacciones por mes. La palabra tú es tan poderosa, pero tan poderosa, que si la utilizas más en tus presentaciones, vas a poder lograr todo lo que estás buscando. Así es de que estas son las palabras poderosísimas que te van a ayudar a hacer más ventas. Rápidamente vamos a revisarlas. La primera de ellas es gratis. La segunda de ellas es fácil. La tercera de ellas es remate. La cuarta de ellas es garantizado. Perdón, se me estaba trasladando la traba. La quinta de ellas es... De inmediato, es el problema con la nueva tecnología, a veces, muchas veces esta nueva que nos hace un poquito atrasado. La sexta de ellas es mejor, la séptima es nuevo, la octava es, permítame verla, aquí está, la octava es poderoso y la novena se llama tú. Esas son las nueve palabras mágicas que te van a ayudar a cerrar muchísimas, muchísimas ventas. Y antes de terminar, me gustaría invitarte a que descubras un curso nuevo que te va a ayudar de una manera muy fácil, porque está escrito de una manera muy fácil, a convertirte en un agente de ventas poderosísimo, que te va a ayudar a generar más y más comisiones a un precio ridículamente increíble. El curso lo puedes encontrar, todos son 8 videos que te van a ayudar de la mano, desde prospección, filtros, presentación, cierres, manejo de objeciones, trabajo con compradores, en fin, todo lo que necesitas saber para triplicar tus ventas. Además de eso, te voy a invitar a que puedas entrar y veas un webinar 100% gratuito en el cual vas a poder encontrar estas herramientas que te comparto en el video después, en el curso, si decides tomarlo. Pero si no, no importa, puedes entrar al webinar en este momento, tarda aproximadamente unos 45 minutos, quieres verlo mañana, no hay ningún problema, cuando tú quieras, es lo que se llama Evergreen, o sea, siempre lo puedes ver en el horario que tú gustas. Y la página web es triplica-tus-ventas.oscarmarquez.net. Ahí vas a entrar, lo único que tienes que hacer es llenar la información y vas a poder ver el webinar gratuito donde te voy a ayudar a darte varias tips. Te voy a dar 5 herramientas sumamente poderosas para que puedas triplicar tus ventas. Y al final, si decides comprar el curso, no es necesario, pero si decides comprarlo, lo puedes adquirir con un 50% de descuento, simple y sencillamente porque entraste por medio de mi presentación en Facebook. Con esto te doy las gracias de todo corazón, espero lo hayas pasado súper bien, nos vemos la próxima semana en Soy Imparable, donde vamos a tener un tema maravillosamente increíble. Mi nombre es Oscar Márquez, que Dios te bendiga, que te vaya súper bien. Y no te olvides, todas las semanas tenemos a Luisa Jiménez en Kilómetro 36, Carlos Nava en Rockstar Business y a Caro Treviño en Historias de Terror. Mi nombre es Oscar Márquez y que te vaya súper bien. Hasta luego.